Yo diría que son varias. Primero, una apuesta clara por la industria. Somos una comunidad eminentemente industrial y queremos continuar siéndolo. Segunda, yo diría que ha habido siempre una política industrial activa durante los últimos 35 años y continuista en cuanto a que ha tenido continuidad. También, por supuesto, ha sido adaptada en cada momento a la coyuntura económica existente. Unos momentos ha habido que afrontar la reconversión industrial, otros temas de promoción industrial y, por supuesto, temas de emprendimiento, política tecnológica, etcétera. Y todo ello, por supuesto, o a todo esto contribuye en que tenemos un ecosistema entre centros tecnológicos, universidades, clústeres, etcétera, que hacen que esa colaboración público-privada ayude a poner en marcha las políticas industriales.